Bien, vamos ahora con detalles de guatemaltecos que quisieron vivir el sueño americano, pero hoy fueron deportados una vez más. Gracias por su sintonía, estimado televidente, y es que nuevamente las deportaciones continúan y justamente este viernes se coordinó un grupo de aeronaves procedentes de Estados Unidos con una buena cantidad de compatriotas. Vamos a conversar con uno de los connacionales que fue deportado este día. Caballero, muy buen día, bienvenido a Guatemala. Lastimosamente pues no se alcanza el tan ansiado sueño americano, pero con la alegría de estar con vida. Hey, gracias a Dios. Gracias a Dios, estamos bien y pues llegamos con bien aquí a Guatemala. Gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo en búsqueda de llegar a Estados Unidos? O como unos 35 días más o menos. Sí. ¿Cómo está el peligro? ¿El calor intenso? ¿La zona de riesgo? No, pues hay bastante calor, fíjese, hay bastante calor. Y pues el riesgo, pues uno sabe a lo que va, pero uno siempre con la esperanza de tener pues una oportunidad, ¿no?, de cruzar y mejorar la vida de uno y la de sus familias, pero hay riesgos, mi amigo. Hay bastante riesgo, tanto como la mafia, hay bastante riesgo que lo asalten a uno, es peligroso. Ahora se retorna con deudas y también pues con aquello de qué pasará mañana. Sí, la verdad que sí, pero pues toca, ¿no? Toca, hay que echarle ganas y seguir hacia adelante. ¿Volverás a intentarlo, mi amigo? Está difícil la situación, pero yo creo que mejor me quedo aquí. Me quedo aquí en mi país. ¿Viste alguna persona casi perdiendo la vida? Vimos algunos relatos anteriores que hay algunos que pues veían a sus compañeros tirados en el desierto. Hay algunas personas, al menos que yo vi, que secuestraron a algunas personas. Entonces está difícil la situación. Los secuestros están a la orden del día. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Claro, pues lo mejor, pues retornado con tu familia, bienvenido a Guatemala nuevamente. Caballero, pues complicada la situación, riesgos en ruta para llegar a los Estados Unidos. Sí, la verdad que hay bastantes riesgos, más que todo el calor, el intenso, el peligro de ser encontrado por la migración y varios otros riesgos más. Claro, y también hay ahora o están abundando los grupos de secuestro en territorio mexicano por ese paso. Sí, la verdad que sí. Más que todo ha incrementado bastante el grupo de secuestros, al igual que de extorsiones por grupo de los grupos mexicanos. Claro, ¿volverás a intentarlo, mi amigo? No, la verdad es que no. ¿Cuánto tiempo pasaste en ruta para tratar de llegar? Más o menos unos 17 días. 17 días. Sí, hay peligros. Hay bastantes peligros. Muchos que lo quieren intentar, es bastante de considerarlo. No es para todos, porque es muy cansado, el calor, la fatiga. Hay veces donde a uno le toca dormir afuera, pasar hambre. Varias cosas que uno tiene que pasar para intentar lograr el sueño americano. En tu experiencia, ¿qué es lo más traumático que vistes? De que nos metieron en bastantes personas en una ambulancia y había mujeres embarazadas, mujeres con niños, y todos andábamos en un solo lugar. Ya se estaban desmayando, algunos ya estaban perdiendo la conciencia. Era feo ver todo eso. Complicado, pero ahora retornas con tu familia. Sí, la verdad que sí. Claro, muchas gracias y pues lo mejor para dos testimonios de dos compatriotas que nos brindan detalles en torno a cómo es el paso peligro, secuestros, también aquellos que pues perdieron la vida en ruta. Eso es lo que viven compatriotas que han sido deportados este día, los peligros que se resaltan nuevamente en búsqueda del sueño americano, la ruta migratoria. Con imágenes de Paolo Celis, informó Daniel Collín. Y de esta manera nos